papi, vamos a trabajar. A mí me gusta la trabajación, que se trabaja trabajando. Mi jefe, apárese que ya llegamos. ¿Usted mi jefe? Ah, verá, pues párese de ahí. Sí, mi jefe. Pero apárese, usted va a trabajar sin herramienta. Ay, sí, ¿verdad? Tenía que ser mi empleado. Jefe, ¿cuál es mi herramienta para trabajar? Ah, este martillo y este palito. Lo que usted diga, jefe. Dese rápido, tenga. Este trabajador hoy sí es bruto. Yo sigo a trabajar, ¿está verá? Jefe, aquí voy a trabajar. Correctamente. Espérense, yo puedo trabajar con ustedes. ¡Está bien loco con ustedes! ¡Está bien, brinquen para acá! ¡Puede la maleta! ¡Métete! ¡Coge la cinta que está ahí! ¿Y la mía cuál va a ser? ¡Dale raquetillo para acá arriba! ¡Jefe, ya lo clavé! ¡Bien hecho, compañero! Este se pica mucho. Está picando demasiado. ¡Ahí sí, vámonos para otro lado! ¡Gente, se cancela la obra! ¡Vamos para aquel lado! ¡Frenen ahí! ¡Ya hacemos, jefe! ¡Hagan una fila! ¡Que vamos a echar esta piedra entre todos! ¡Venga, compañero! ¡La primera piedra! ¡Vamos con la segunda! ¡Venga, compañero! ¡La segunda piedra! ¡Vamos trabajando! ¡Petete! ¡Traiga la cinta para acá! ¡Sí, jefe! ¡Vamos, jefe! ¡Gracias, compañero! ¡Ahora voy a marir la piedra más grande del mundo! ¡Esta mide 57 con 57 centímetros! ¡Échale para acá! ¡Esa es la carga yo! ¡Esta piedra pesa como yo! ¡Esta pesa 22 toneladas! ¡Venga, compañero! ¡Láiguela! ¡Cóndalo! ¡No! ¿Y con qué permiso usted me coge la herramienta? ¡Domingo! ¡Tío! ¡Fueron ellos que me obligaron! ¡Guarda ellos! ¡Aquí no hay nadie! ¿Ah? ¡Y dale, tío! ¡Míralo allá! ¡Cállenlo! ¡Yo lo agarro usted! ¡Marguilio! ¡Marguilio! ¿Dónde está el tinellete? Tú verás que yo la voy a encontrar. Pero míralo allá, el tinellete. Tú verás lo que le va a pasar. ¡Patulo! ¡Patulo! ¡Patulo, te voy a dar una baitea! ¿Qué pasó, abuelo? Que no lo estoy llamando usted. Bueno, abuelo, yo estaba durmiendo, yo no le escuché. Se me fuera de ahí, pero rápido. Dígame, abuelo, ¿qué te quieres? Patulo, váyame a la gallina y búscame el último huevo que queda, pero rápido. ¡Está bien, abuelo! Este muchacho, de ahí un día la mejor ando durmiendo. ¿Qué le va a decir? ¡Le voy a buscar el huevo! Estoy haciendo un hoyo grandísimo que va a llegar hasta el mar. Yo estoy buscando el huevo, encontrando. ¿Y si no lo encuentro? ¿Qué digo así si no lo encuentro? Bueno, seguí buscando. ¿Pero ese Marquilio? ¡Ay! ¡Marquilio! ¿Qué pasa, amiguito patata? ¡Ven a jugar, papá! ¡Ven afuera, amiguito! ¡No vamos después! ¡Cónchale, ese nunca quiere jugar conmigo! ¡Tú verás cuando pase de nuevo! ¡Estoy llegando! ¡El huevo voy encontrando! ¡Y si no lo encuentro, lo sigo buscando! ¡Pero espérate! ¡Mira el huevo allá! ¡Yo tengo una suerte que lo encontré de una vez! ¡Ya yo me voy! ¡Yupi! ¡Voy a seguir durmiendo! ¡Llegó mi momento! ¡Uno, dos y tres! ¡La logré! ¡Ay, ya sí me odia! Explíqueme, no fue porque un huevo que yo lo mandé. Bueno, abuelo, hay un problema. ¿Qué problema? Ni problema, pásenme mi huevo que voy a cenar. Bueno, abuelo, yo me caí y el huevo se rompió. ¡Ay, Patulo, no me diga una cosa así, me va a dar algo! ¡Ay, mamá! ¡Ya sí me odia! ¡Patete! ¡Súbala! ¡Ya la levanté! ¡Ya! ¡Me sentí guaguala! ¡Colocá!
esto sí se está poniendo bueno. Ahora anda, que la subas, la voy a mucho. Amiguita, ¿por qué tú no me prestas chichigua? Oígame, chichigua, mire, tres se me va la chichigua. No te preocupes, Mikey, lo que cuando yo la encumbre se la voy a mochar. ¡Y me la va a prestar, amigui! ¡Yo le he dicho esto, no! ¡Mueje, mueje! ¡No se la van a prestar! ¡Ya vamos a ir a dar piña como tú quieres! ¡Ya fue! ¡La agarraste con puño! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira que te lo voy a mochar! ¡Ya, palomo! ¡Suéltala, suéltala, palomo! ¡Ahora que se la moche! ¡Ahora no pueden apretármela! ¡No vas a hacer nada! ¡Tú no vas a hacer nada! ¡Que no quieras! ¡Dale, dale! ¡La vamos a mochar! ¡Ya, tú no vas a hacer nada, moche! ¡Me la voy a dejar! ¡Dale, dale! Mayela, sigue hablando para muchachala. Mayela, y sigue hablando, te da un tampón. ¿A qué busco una chuichuigo más grande que esta ahorita la de usted? ¿Qué quiero que tú no estabas haciendo? Será una hoja voladora que tú vas a buscar. Mayela, mejor cállate. Usted la verá, que vamos con una chichuigota de tamaño de un camión y más grande que una jirafa. Muchachita, vamos a loco, porque me va a traer un camión volador. Aquí le trae chichuigo que vamos a radar. Está bien, amiguito, espérenme ahí. No verás, la chichuigua mía es más grande que esta. ¡Bueno! ¡Se lo voy a decir donde cae llegue! ¡Atéjamelo tú, ves! ¡Ay, qué miedo te tengo! ¡Bien, ellos! ¡Esta chichigua, neta! ¡Súbela, dinamá! ¡Súbela para machártela! ¡Ay, mira aquí, mi chuchuí! ¡Maikila, para la chichigua más chiquita que una amiga! ¡Chichigua más chiquita que yo! ¡Maikila, tú lo que veniste a pasar vergüenza para acá, vete para tu casa, ve! ¡Para tú lo que apareció una olla de presión, tú me explotaste! ¡Ese Maikila sí es llorado! ¡Tú verás! ¡Tú verás! ¡Ay! ¡Maikila me partió mi chichigua! ¡Mi chichigua! ¡Ay, mamá! ¡Yo me voy mal! ¡Ajá! ¡Se mamó! Voy a quedar bien bonita. ¡Plesta! ¿Tú me la puedes pintar, Yami? ¡Mire! ¡Los hombres no se le pintan las uñas! ¡Tú sí eres mala! ¡Yo me la quería pintar! ¡Cállate! ¡Que yo te dije! Yami, ¿tú me la puedes pintar? ¡Tampoco a ti! ¿Tú sabes algo? Yo no quería. Amiguita, estoy mundo. ¡Mira lo que ya tengo! Güey, ¿ese papel de baño? ¡Oh! ¡Mío, para yo usarlo! Espérate, me lo voy a usar en mi casa. ¡Ay, ñaña! ¡Ese papel es mío! ¡Ay, qué lindo! ¿Te puedo hacer una pregunta? ¡No, amiguita! ¡Yo no te lo hago apretar! ¡No es eso! ¡Es otra cosa más peor! ¿Qué es la cosa más peor? ¿Dónde tú encontraste ese papel de baño? ¡Ya lo compré! Ese se parece a uno que yo tengo en mi casa, sin mimico. Bueno, amiguita, tú te equivocas, porque ese... ¡Ese es mío! ¡Está bien! ¡Yo espero! ¡Amiguita, estoy mundo! ¡Vamos a ganar un juego! ¡Está bien, vamos! ¡Vamos a hacer una ronda! ¡Yo voy aquí! ¡Este es mi lugar! ¡Y aquí nadie me quita! ¡Vamos a jugar! ¡El papel de baño caliente! ¡Papel 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 caliente! ¡Esto está divertido! ¡Papel caliente! ¡Papel caliente! ¡Papel caliente! ¡Papel caliente! ¡Esto está pidiendo! ¡Papel caliente! 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 ¡Este no sabe decir papel caliente! ¡Ese chachi es bruto! ¡Él parece que nunca fue a la escuela! Pensándolo bien, yo tengo como 2 meses que no voy a la escuela. Amiguita, preste. ¡Ese sí es bruto! ¡Dice que quedó así! ¡Si él supiera, quedó así! ¡Con la mano abierta! ¡Ese es más bruto que todos nosotros! ¡Ninguno de ustedes sabe, ¿verdad? ¡Se hace así! ¡Tú vas patata si sabemos seguir jugando! ¡Sí, pero vamos a hacerlo más divertido! ¿Cómo más divertido? ¡Ahora vamos a jugar con los ojos cerrados! ¿Cómo así? ¿Cómo uno va a ir con los ojos cerrados? ¡Ustedes lo verán! ¡Cierren los ojos! ¡Vamos a jugar! ¡Amiguita! ¡Mírala ahí por donde está! ¡Prepárate, Miguelio! Si tú tenías los ojos cerrados, ¿cómo tú viste? ¡Oh, amiguita! ¡Con los ojos del corazón! ¡Ah! ¡Más te vale! ¿Tú sientes que se la pegue? ¡Claro! ¡A mí me lo pegaste! ¡Me hizo un soplapote! ¡Chanchi! ¡Tira el papel para acá! ¡Ahí va, Miguelio! ¡Sellale la pared! ¡Vieron que lo atrapé! ¡Y no hice trampa! ¡Hay un problema! ¿Y ahora qué, Chanchi? ¡Va al baño, va a salir del grupo! ¡Ojalá que se les salga por el camino! ¡Ya le sí!